Buenas noches para todas las personas que ya se encuentran en este momento en la plataforma de la Casa Museo Guillermo León Valencia para asistir a la sesión del seminario Filosofía en la Ciudad en el día de hoy. Quiero recordar, como siempre lo debo hacer, que esta es una actividad que se realiza desde la institución Universidad del Cauca, haciendo el cumplimiento a sus políticas de extensión a la comunidad para que el conocimiento académico tenga una difusión no simplemente entre los académicos, sino también entre un público que puede tener formación académica, pero que no está metido en la lógica de la academia como docente o como investigador. Esto se apoya también por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, el Departamento de Filosofía, el Grupo de Investigación en Ética, Filosofía Política y Jurídica y el Seminario el Seminario de Investigación Arque está en este momento en Filosofía. Esta noche, pues los agradecimientos a los ingenieros que nos mantienen conectados en la virtualidad, a la directora de la Casa Museo Guillermo León Valencia, la doctora Alejandra Collazos y a todos ustedes que nos van a acompañar esta noche. Agradecerle antes que todo a Carlos Enrique Corredor Jiménez, un hombre muy especial, muy comprometido con el trabajo comunitario y con los desarrollos de economías solidarias. Él es economista, ustedes pudieron leer la hoja de vida de él en el, en la, en el, en la, en la, ¿qué? Pues en aquello que es el currículo que aparece allí en la invitación. Carlos Enrique, bienvenido a este espacio y gracias por acompañarnos. Querido Gustavo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor y muy grato poder compartir algunas perspectivas y reflexiones que hemos venido haciendo en el trasegar de una economía que no es simplemente una especulación, digamos, numérica o esto, sino que es más bien una economía que reflexiona y piensa los problemas que tienen las sociedades y cómo a partir de esos problemas que tienen las sociedades se pueden pensar perspectivas y aristas distintas. Bueno, no sé si puedo hacer, voy a compartir pantalla. Puedes hacerlo, Carlos Enrique, puedes hacerlo sin ningún problema. Pantalla. Dos segunditos, esto es aquí ya. Ventana. Espero que ahí se esté viendo la pantalla, por favor, me confirmo. Perfectamente, Carlos, Bien. perfectamente. Esta invitación, digamos, es una oportunidad para plantear también una perspectiva que me ha venido preocupando en términos de las ciencias sociales y la manera como las ciencias sociales se piensan de manera aislada. Por eso es muy grato ver cómo podemos, en este caso, unir una perspectiva analítica de la filosofía con un tema de la economía, que tradicionalmente pues se ha pensado más desde el ámbito de lo que se llamaría como la economía política o lo que sería la perspectiva analítica de la economía, pensado como un problema, digamos, de funcionamiento teórico, conceptual y que de alguna manera pues ha estado más enfocado, más desarrollado en la perspectiva de una separación disciplinar donde la economía ha tendido a ser más una disciplina basada en datos, en estadísticas, en formas de mostrar el mundo desde una perspectiva analítica muy positivista y que de alguna manera reclamaría pensarla desde una concepción más amplia. En ese sentido, pues contar que yo soy economista de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con sede en Tunja. Que en mi trayectoria y en lo que he podido desarrollar, pues me he preocupado mucho por tratar de hacer una ampliación de la mirada económica, tomando en cuenta o desarrollando un diálogo más profundo
con otras disciplinas de las ciencias sociales y eso me ha llevado a pensar que necesitamos una disciplina económica mucho más abierta, mucho más dialogante con otros saberes y otras formas de ver y entender el mundo y por eso de alguna manera las perspectivas analíticas que yo voy a presentar no están dentro de la lógica ortodoxa de lo que sería la ortodoxia económica convencional, sino que están más en el plano de una serie de preocupaciones y reflexiones que me han acompañado durante mi trasegar como académico y también como acompañante de procesos sociales y organizativos. Quisiera hacer unas ideas de entrada que me parece importante, ¿por qué traer el tema de la economía popular o por qué hablar de la economía popular? La primera idea es que la economía popular podría darnos cuenta o podría ayudarnos a entender la realidad de inmensos sectores de la población en todo el mundo, pero especialmente en las economías de nuestra realidad latinoamericana, donde enormes contingentes de personas y de fuerza viva hace su vida posible mediante una serie de acciones y actividades en lo que se llamarían las economías populares. Entonces, pensar en casi en todas las, en todos los países o en todas las capitales del mundo, hay lugares donde eso está muy presente y está, digamos, de alguna manera vivo, ¿no? Uno podría pensar una perspectiva como, digamos, el barrio Tepito en México, podría pensar una perspectiva, en este caso, como San Victorino en Bogotá, o para otros lugares, podría pensar lugares donde efectivamente sucede en un mar de acciones y de eventos, la Esmeralda para el caso de Popayán o esto, o las galerías que existen en la ciudad como lugares donde grandes contingentes de la gente, de la población, se solventan la vida y hacen la vida posible actuando en esta lógica económica que, habría que decirlo, no ha sido claramente entendida o interpretada por la economía más convencional. En esa perspectiva es que podríamos pensar que se requieren nuevas categorías o se requieren pensar más ampliamente lo económico para poder dar cuenta de estos grandes sectores. Por eso también creo que las lecturas formales no dan cuenta de esta realidad. Es decir, tanto la perspectiva analítica convencional de lo que sería la economía convencional, que habla de mercados perfectos, de puntos de equilibrio, de relaciones de oferta y demanda, de sujetos racionales tomando decisiones, o la otra perspectiva analítica, digamos, más del orden marxista, que piensa que todo tiende a ser un modelo industrial o un modelo de desarrollo de un capitalismo industrial que tendería a generar un proletariado y que ese proletariado sería el llamado a hacer una transformación, pues de alguna manera tampoco da cuenta de esta realidad que sucede más en los sectores populares o sucede más en otras perspectivas. Entonces, tenemos marcos analíticos muy interesantes para explicar cómo funciona el capitalismo, tanto desde la ortodoxia como desde la visión, digamos, del marxista, más de la economía política, pero creo que esos dos marcos interpretativos no pueden dar cuenta de la perspectiva analítica con la cual se podría hacer este proceso. En ese sentido, creo que la regulación y las políticas del Estado tampoco dan cuenta de manera eficiente de lo que sucede ahí, por eso se necesitaría una perspectiva distinta. La otra es que creo que en las ciencias sociales y especialmente en el ámbito de la economía se ha pensado una separación artificial entre lo público y lo privado, entre la idea de que hay un espacio público y un espacio privado y que esos dos espacios no interactúan o que están completamente separados, pero en la vida real y práctica, sobre todo en los sectores populares, eso no sucede así. Creo que se cortó la transmisión. No, señor, yo estoy escuchando perfectamente bien. Sí, pero en el Face parece que se... Ah, ya, perdón. No voy a distraer más, perdón. Entonces, estaba diciendo que convencionalmente hay una separación entre lo público y lo privado. Se supone que la economía es lo público
y que el hogar es lo privado, pero en la perspectiva de los sectores populares eso está borrado porque de alguna manera las dos cosas suceden lo mismo. Lo mismo la separación artificial entre lo que sucede en las sociedades, en la idea de lo micro y lo macro, eso no está tan claramente establecido. Bajo esa perspectiva hay varias ideas, hay varias lógicas sobre las cuales podríamos pensar estas perspectivas. También es importante pensar que de alguna manera los últimos procesos políticos que se han dado en el contexto de América Latina no han logrado construir una verdadera propuesta de economía transformadora. Es decir, por lo general, lo que la izquierda y lo que el progresismo, que como se le ha llamado últimamente, ha hecho, es más bien pensar cómo se hacen unas funcionalidades del Estado para atender ciertos sectores, y no hay una propuesta real y concreta que uno pueda ver que la izquierda, que tradicionalmente pensó la transformación de la sociedad, le tenga una lectura clara de lo que sucede en el mundo de la economía y desde ahí pensar enfoques transformadores verdaderamente profundos en la estructura de la sociedad, y eso valdría la pena que se pensara. Y también creo que la política o los partidos políticos no han entendido las demandas de los sectores populares o las entienden de manera sesgada, no las entienden de manera concreta, y entonces de alguna manera creo que eso también valdría la pena pensar. De aquí en adelante voy a tratar de hacer la presentación, y me perdonan si de pronto en eso voy a ser muy esquemático, desde algunas figuras teóricas para poder pensar la perspectiva económica con mayor profundidad. Y creo que la primera figura teórica que valdría la pena retomar en el contexto de América Latina es Aníbal Quijano. Aníbal Quijano, el sociólogo peruano muy, muy conocido recientemente por la perspectiva analítica que ha tomado la concepción o la idea de la teoría colonial y sobre todo la perspectiva de colonial, pero hay que recordar que Aníbal Quijano fue primero que todo un teórico de la dependencia, un sujeto que pensó la economía y la sociedad desde una perspectiva estructuralista, y que en la medida en que pensó el mundo y la sociedad desde una perspectiva estructuralista, siempre tuvo claro que el sistema capitalista había determinado unas funciones o una serie de relaciones con relación a América Latina y con relación a lo que fueron los países anteriormente coloniales, de dominación y de determinación de su estructura productiva. Pero es muy interesante en la perspectiva analítica que desarrolló, sobre todo en las últimas construcciones teóricas, cómo él va a construir esta idea de la heterogeneidad histórica estructural. Entonces, lo que nos va a decir es lo siguiente: nuestras sociedades son diversas, tienen heterogeneidad en la forma como se entienden, se componen, cómo se estructuran, y a la vez que son diversas y que tienen esa diversidad fundamental en muchos sentidos, también están determinadas por una serie de relaciones y sujeciones con el sistema mundo capitalista que les va a determinar subordinadas. Pero paradójicamente, el sistema mundo capitalista no busca desarrollar estas sociedades, sino busca articular sus lógicas a los sistemas de acumulación que el capitalismo tiene. En ese sentido, es importante entender que la forma como se van a desarrollar modelos económicos en el contexto del capitalismo periférico no busca profundizar, por ejemplo, el proletariado, o no busca profundizar relaciones salariales, sino que lo que hace es relaciones o familiares o relaciones precapitalistas o relaciones no salariales, las articula en un sistema de acumulación en el cual se van generando y se van construyendo procesos de enormes desigualdades entre los centros capitalistas y las periferias. Entonces, creo que Aníbal Quijano nos va a plantear la siguiente idea que puede ser útil para poder pensar la perspectiva con la cual nos gustaría introducir el tema de la economía en América Latina, y es:
en realidad la forma en cómo nos articulamos al sistema mundo capitalista, nunca se buscó desarrollar plenamente las fuerzas productivas al interior de las economías nacionales, sino lo que se buscó fue que las relaciones serviles, las relaciones subordinadas y las formas en las que esas relaciones subordinadas actuaban permitieran también la extracción de fuerza de trabajo, de capacidad de trabajo en función de articularse al sistema mundo capitalista. Quisiera en ese sentido poner tres ejemplos que pueden ser interesantes para este caso. La primera es que formas de producción campesina no necesariamente deben evolucionar hacia formas industriales, si al quedarse como formas campesinas pueden aportar productos muy baratos que a su vez generan espacios de acumulación en la ciudad. Entonces, la relación, por ejemplo, campo-ciudad es una relación de producto de la heterogeneidad histórica estructural, donde la zona rural pierde trabajo subsidiando de alguna manera con esas estructuras las zonas de las ciudades. Entonces, nosotros podemos tener alimentación barata en las ciudades porque lo hacemos a expensas del trabajo, del sudor y del sacrificio de las zonas rurales. Y en ese sentido, al capitalismo no le interesaría de que las economías desaparecieran esas formas de explotación, siempre y cuando eso ayudara, digamos, un poco al proceso de acumulación. En ese sentido, la perspectiva con la cual uno podría analizar esta idea de la heterogeneidad histórica estructural es que la forma como se van a articular las economías no siempre van a desarrollarse de la misma forma en cómo se desarrollaron en el centro capitalista. Es decir, no es posible pensar que la forma como se construyó el capitalismo en Europa vaya a ser exactamente lo que se va a dar aquí, sino que precisamente es una forma estructural que tiende a mantener cierta heterogeneidad. Es muy interesante el trabajo que Aníbal Quijano hizo precisamente para también comprender estas perspectivas de las economías populares en un proyecto popular habitacional en Lima que se llama Villa El Salvador. En Villa El Salvador lo que se logra hacer es la gente sin casas, la gente sin tierra, logra acceder a un terreno y a partir de eso empieza a construir unas formas de exigencia al Estado para el derecho popular a la vivienda. Y ese derecho popular a la vivienda va a ir generando en los sectores populares formas distintas de organizar la vida, la economía y también el barrio que de alguna manera van a darle una connotación distinta. En perspectiva, quisiera retroceder un poquito para ubicar esta idea de tal vez el economista más famoso que hay en la perspectiva de América Latina y que tiene una mayor presencia, una mayor trascendencia en el contexto de lo que sería como la estructura de pensamiento económico, que sería Raúl Previs. Como para los que no saben, Raúl Previs es un economista argentino que fue director de la CEPAL entre el 58, creo, y el 64. Y él es de los primeros que va a hablar de la teoría de la dependencia. Y va a plantearse que la forma de salir de la dependencia son los procesos intensivos de industrialización, una transición del mundo rural al mundo urbano y un proceso de modernización. Pero como dijo una economista colombiana, Consuelo Corredor, aquí se hizo modernización sin modernidad. Es decir, no se lograron construir ideas modernas que discutieran, que desarrollaran qué significa ser ciudadano, qué significa ser parte de un proceso político, pero sí se pensó en la modernización. Entonces, de alguna manera, se introducen formas de modernización sin que se haga un proceso de construcción de unas referencias que puedan ser importantes. Y es lógico que en la década del 50 va a aparecer esta idea de progreso. Quiero traer a Previs por lo siguiente.
para explicar el auge de las economías, del concepto de economía popular o la emergencia de la economía popular, es importante entender uno, el concepto de desarrollo, que está muy vinculado al concepto de industrialización. Entonces, toda América Latina va a hacer un esfuerzo desde 1950 hasta finales de la década de los 80 en la industrialización desde el Estado. Y el Estado va a ser el gestor y el que va a promover una idea de industrialización, no siempre con los mejores resultados y no siempre con la perspectiva de que se lograra este proceso de industrialización. Pero esta industrialización, de alguna manera, significó la de un imaginario dentro de América Latina en el cual se podía seguir la misma ruta de los países desarrollados a la hora de pensar el bienestar. Es decir, para poder tener bienestar debemos industrializarnos y para poder industrializarnos debemos hacer un tránsito de lo rural a lo urbano que sea muy profundo. Y ese tránsito de lo rural a lo urbano nos va a ayudar a pensar en el bienestar. Entonces se va a construir, por ejemplo, la idea de la ciudad como la idea de la comodidad. Y efectivamente era así porque las zonas rurales no poseían condiciones mínimas y básicas, por ejemplo, de cubrimiento de salubridad, de cubrimiento de energía eléctrica, de cubrimiento de acueducto. Y bajo esa perspectiva, entonces, vamos a encontrar todo un fenómeno de transición de lo rural a lo urbano que va a llevarnos casi a cambiar la composición. No solamente va a suceder en América Latina, sino va a suceder en todo el mundo. Y esa perspectiva de tránsito de lo rural a lo urbano va a ser promovido por el Estado, pero muchas veces se va a hacer en condiciones muy poco planificadas. Se va a hacer en condiciones donde efectivamente el tránsito de lo rural a lo urbano no cuenta con la infraestructura básica o con las condiciones básicas para llevarlo a cabo. En esa condición o en esa perspectiva es que aparece, digamos, de alguna manera, muchas acciones de sectores que llegan a las ciudades y no encuentran la respuesta a las aspiraciones que tienen y van a aparecer lo que serían espacios de habitación no planificados, grandes conglomerados de gente que hace presión por uso del suelo, ¿cierto? Y el desarrollo de sistemas habitacionales casi hechos de manera precaria por la misma gente. Entonces uno podría ubicar aquí todo lo que sería Agua Blanca, Siloé para el caso de Cali, Ciudad Bolívar para el caso de Bogotá, pero podría ubicar también todo el desarrollo de las comunas, en el caso concreto, digamos, de Medellín, pero idéntico va a suceder en muchas partes de América Latina. Todas las grandes ciudades van a empezar a notar cómo alrededor de estas ciudades aparecen cinturones de población inmensos, cantidades inmensas de la gente, presionando por tener vivienda y esa vivienda de alguna manera se logra a expensas de una pelea con el Estado porque regule, porque le dé a la gente espacio y después la disputa por los servicios públicos que lleguen. En el caso de Popayán es muy importante entender que un fenómeno como el terremoto del 83 va a ser un fenómeno que va a ayudar a hacer eso, es decir, una transición hacia una ciudad distinta con nuevos barrios que, si bien están en la periferia, tienen luchas y tienen perspectivas digamos, de reivindicación de sectores populares por el acceso a la vivienda. Eso va a crear entonces sectores populares que de alguna manera tienen diferentes formas de entender ese uso. Van a aparecer, por ejemplo, individuos que viven de lotear espacios y venderle a la gente pequeños espacios sin permisos para construcción. No existía en la década del 70 la idea de que uno tenía que sacar un permiso, pero la gente va a construir casas como pueda y eso va a generar de alguna manera sistemas muy complejos, por ejemplo, hasta para numerar las casas. Eso se va a volver un conflicto y se va a volver una dificultad. En esa perspectiva, entonces, el imaginario del desarrollo
que no solamente vino del norte, sino que también se aplicó desde la perspectiva misma de América Latina, como el planteamiento de Previs, va a generar estos sectores populares que van a tener un significado distinto, porque van a llegar ahí gente con la esperanza de que la ciudad es el lugar, digamos, por excelencia. En el caso colombiano, este fenómeno se va a vincular también con la profundización del desplazamiento forzado en las tierras, y a la vez va a generar una fuerte presión por las ciudades, y en las ciudades aparecerán estos cinturones generales de habitación que aún no tenían planificado cómo hacer, cómo desarrollar y lo demás. Y por el otro lado, van a empezar en las ciudades a aparecer vendedores ambulantes, es decir, el fenómeno de los vendedores ambulantes, si bien está presente siempre en las ciudades, donde va a tener mayor auge y mayor desarrollo va a ser desde finales de los 70, principios de los 80 en adelante. Entonces, gente que llega a estas ciudades presionando una mejor vida, un mejor estar, pero que no encuentra ni en el aparato productivo, ni en la industrialización, ni en las formas de empleo básicas, una oportunidad de trabajo, lo que hace es empezar con lo que se va a llamar generalizadamente el rebusque. Es decir, la gente va a salir por su cuenta a mirar cómo se resuelve la vida, y cuando sale a mirar cómo se resuelve la vida, va a empezar el fenómeno de la venta ambulante, y después de esa venta ambulante va a haber una disputa por el espacio público, y esa disputa por el espacio público se va a volver un escenario común ya en los 90, y de ahí en adelante siempre va a ser una discusión de qué es más importante en la ciudad, si el trabajo de la gente o el espacio público, y eso tendrá diferentes formas de resolverse, interpretarse y desarrollarse. Entonces, las dos cosas van a emerger producto de una industrialización que no tiene la capacidad de absorber toda la gente que quiere trabajar, una presión por nuevos lugares de habitación y la gente sin empleo, y la idea del rebusque. Y ese rebusque se va a volver el contexto cotidiano de muchas personas en este nuevo, digamos, entramado social que se está construyendo y que se está configurando. Entonces vamos a encontrar un panorama en el que desde los 80 se empieza, desde finales de los 70 y principios de los 80, empieza a proliferar eso, que un vendedor ambulante, que una persona que hizo, que tal. Y entonces ahí empieza a surgir la primera discusión. Y la primera discusión es cómo entender ese fenómeno para que el Estado lo pueda tratar. ¿Cómo hacer para entender mejor ese fenómeno de gente que no tiene o que cuando busca empleo no lo encuentra y la única solución es recurrir a su trabajo fundamentalmente como una forma de sobrevivencia? En esa perspectiva van a encontrarse dos cosas, dos fuerzas de acción que van a ser muy importantes. Estos sectores populares luchando por la sobrevivencia y una idea que va a venir a finales de los 80 y principios de los 90, y es que el Estado debe de regular la actividad económica. Es decir, que debe intervenir menos en la economía, con lo que se ha conocido de diferentes maneras, pero que en general todo el mundo entiende bien si uno dice el modelo neoliberal, pero podría tener también la idea del ajuste estructural, como lo quieran llamar. Y entonces va a aparecer un sujeto que en esta historia es bien importante, que es Hernando de Soto. Hernando de Soto va a escribir una perspectiva analítica en la que va a afirmar lo siguiente. Esto es, digamos, para que lo pudiéramos discutir después. Ante la precarización laboral, el desempleo y las políticas de flexibilización que empiezan a aparecer con el discurso neoliberal, Hernando de Soto dice que lo que tenemos ante nosotros, empiezan a aparecer lo que él es peruano, y en Perú empieza a aparecer la idea de estos mercados donde todo lo plagian, donde todo lo copian, donde la gente sale y vende. No salió ya tal cosa de moda que ya está, digamos, chiviado y ya está en las calles reproduciéndose por algunos sujetos, digamos, en esa perspectiva analítica del rebusque, ¿no? O sea,
va a jugar la Selección Colombia, inmediatamente aparecen 20 mil personas con la última camiseta que han vendiéndosela a uno en la esquina por 20 mil pesos, cuando eso de manera oficial vale 140 o 150 mil pesos. Entonces, lo que Hernando de Soto va a decir es que estos son empresarios en potencia, es decir, que es un empresariado que no puede actuar de manera eficiente porque el Estado les pone muchas trabas. Él va a escribir un libro que se llama El Otro Sendero, y en El Otro Sendero va a decir: lo que necesitamos es que el Estado se vuelva más ágil, y todos estos sujetos que están en la calle, que hacen todo esto que aparece ahí de una manera u otra, puedan ser verdaderos empresarios. Entonces, para Hernando de Soto, el problema es cómo hacer para que ellos se formalicen. Y entonces, esta idea de Soto está pegada con otra que es muy importante, que es la idea de que el problema de estos sectores o de esta economía popular es la formalización. Y entonces se les va a llamar informales. Es decir, se va a tratar de decir que todos los sujetos que hacen eso son sujetos informales. Es decir, que no están regulados por ningún ente estatal, y en la medida en que no están regulados por ningún ente estatal, lo que se requiere es que el Estado los formalice para que ellos de alguna manera puedan ser sujetos de regulación por parte del Estado. Esta perspectiva, entonces, la lectura de Soto, que ve empresarios en los vendedores ambulantes y que empieza a pensar una perspectiva más de lo que vendrá ya en la década del 2000, que será la idea del empresarismo y que todos son emprendedores y que lo que les ha hecho falta es una oportunidad, va a casar muy bien con la lógica neoliberal. Es decir, va a entroncar bien con la lógica neoliberal, y se va a afirmar que lo que necesitamos es precisamente una nueva concepción de estos sujetos como sujetos activos económicamente, que tienen de alguna manera una perspectiva distinta de entender, de hacer y de desarrollar la sociedad. En esa condición, la discusión sobre cómo denominar estas economías va a ser del primer orden, ¿cierto? Entonces, aparecerán formas distintas de llamarlas. Algunos les dirán que son economías marginales, es decir, que surgen al margen del capitalismo porque el sistema productivo no tiene la capacidad para absorberlos. Y entonces serán marginales, que quedarán, digamos, por fuera de eso. Otros las van a llamar economías precarizadas, otros las van a llamar economías informales, otros las van a llamar el rebusque. Pues habrá diferentes expresiones. Donde más se va a hacer énfasis en esta discusión va a ser en los organismos que tienen que ver con el mercado del trabajo, porque resulta que estos sujetos no tienen patrón, pero son explotados, o no tienen la forma de formalizar ese trabajo que hacen, y trabajan horas, intensas horas de trabajo. Es decir, un vendedor ambulante fácilmente puede trabajar entre 12 y 14 horas diarias, 8 días a la semana, para recibir el equivalente a un salario mínimo o a un salario y un poquito más en términos de su capacidad productiva. Entonces, la OIT va a empezar a pensarse que la gran dificultad que tienen estos procesos de economía popular es más bien el no estar cubierto socialmente, y entonces se va a plantear la idea de que lo que hay que hacer con estos sectores es buscar una forma de formalizar para que ellos tengan un cubrimiento social básico. Esta lectura va a chocar con dos lecturas distintas. La primera es esta de Luis Raceto. Luis Raceto es un sociólogo chileno, quien tiene la perspectiva, o tiene la idea. Bueno, trabajó como asesor económico de Salvador Allende, estuvo preso por su vinculación con, precisamente ahora que estamos conmemorando 50 años del golpe de Estado. La reivindicación de Luis Raceto me parece muy importante. Entonces, Raceto está, cuando él sale de la cárcel y se va a encontrar los sectores populares, encuentra que estos sectores populares sobreviven haciendo diferentes formas, o actuando de manera
muy diversa, digamos, en la perspectiva económica. En la teoría económica esos sujetos han debido desaparecer porque no eran válidos ni para el mercado, ni para el empresariado, ni para, digamos, un poco en ese contexto, para el modelo económico convencional. Entonces él se pregunta cómo es posible que estos individuos sobrevivan en medio de la precarización y en medio del mundo neoliberal. Y entonces él ve que lo que necesitamos es formas explicativas en la economía mucho más amplias y una visión que no esté solamente atrapada en las estructuras formales para ver qué es lo económico y qué es lo económico. Y encuentra que estos sectores populares tienen unas prácticas de hacer lo cotidiano que casi siempre propenden por lo común, por lo colectivo o por lo comunitario. Y entonces él empieza a encontrar cómo la gente, en medio de la adversidad, construye comedores comunitarios, construye guarderías para los mismos sectores populares, construyen formas de intercambio, construyen, digamos, procesos. En un Chile que está cada vez más privatizado todo. Y entonces Raceto encuentra que hay una perspectiva que empieza él, va a ser uno de los primeros que va a hablar de economía popular, a nombrar como economía popular. Es decir, no es ni la economía mercantil, porque la economía mercantil tiene una lógica y una forma de actuar, ni es la forma de Estado, porque en Chile el Estado prácticamente se ha privatizado, sino son formas del rebusque de la gente, de la vida cotidiana de la gente, que él va a empezar a catalogar como los sectores populares. Desde varias perspectivas, Raceto va a tratar de hacernos ver que en algunos casos, no en todos, estas economías populares pueden tender a construir nuevas formas de organizar lo económico, mucho más democrático y mucho más solidario de lo que es el modelo neoliberal. Y lo que Raceto tiene en la cabeza es la idea de que estas economías populares pueden transitar hacia formas organizativas de economía solidaria. Es uno de los gestores del concepto de economía de solidaridad, Luis Raceto, quien va a plantear la perspectiva analítica de cómo la economía de solidaridad sería el modelo al cual pueden tender estas economías populares si de alguna manera empiezan a pensar un proceso de transición hacia un modelo alternativo de lo que sería la vida económica. No sé cómo voy de tiempo, pero espero que todavía pueda hablar otro poquito. Vas bien, te quedan como 30 minutos. Bueno, entonces, gracias, Gustavo. El otro es José Luis Corallo, que es creo un referente muy importante en las perspectivas analíticas de América Latina, un economista argentino que trabajó primero los temas del desarrollo regional o del desarrollo local y que después empieza a pensar en la perspectiva de la economía. La idea de José Luis Corallo es partir de la perspectiva de la ampliación de la comprensión de la economía. Y para partir de pensar la ampliación de la perspectiva de la economía, él piensa que casi siempre hemos hablado de economía, pero que había que hablar de economías en plural. Y que la economía es más diversa que lo que la economía capitalista nos ha mostrado. Que tradicionalmente, tanto la economía ortodoxa como la economía marxista se han centrado en una comprensión de la economía de una forma fundamental que sería la forma mercantil, pero que en realidad en la dimensión de la vida económica hay muchas más formas de hacer la economía posible. Por eso él plantea la idea de las economías diversas, de pensar la economía como diversidad, y que esa economía como diversidad funciona en sociedades como, usando el término de René Zabaleta, abigarradas. Es decir, que hay un sustrato de economías, por ejemplo, familiares, economías del cuidado, economías feministas, economías populares, que están todas funcionando a la vez y que lo que nos hace falta a nosotros es buenos lentes para verlas.
Es decir, que lo que nosotros necesitamos es pensar la economía ampliamente, no pensarla en el marco, digamos, un poco cuadriculado que nos enseñó la teoría económica, incluso en el mismo marco cuadriculado que pensó tradicionalmente la principal teoría económica crítica del capitalismo. Y entonces, bajo esa perspectiva, Corallo piensa que lo que tendríamos es que pensar que las distintas formas de hacer la economía se basan en principios éticos que a su vez se convierten en principios, digamos, de la sociedad, en instituciones que se construyen para hacer efectivo esos principios y en unas prácticas. Y entonces, si uno piensa las diversas economías como principios, instituciones y prácticas, puede pensar que esos principios, instituciones y prácticas son plurales y que existen de múltiples maneras. Esto más o menos había estado desarrollado por alguna vertiente de la antropología que había pensado cosas como el don, por ejemplo, como una forma económica y no simplemente como un ritual cultural. Entonces, la idea de la economía del don podría ser interesante pensarlo como una forma de un principio económico, como una institucionalidad determinada por el don y unas prácticas populares. Lo quisiera explicar de manera más práctica con un ejemplo en el caso de las comunidades, ¿no? Cuando las comunidades entienden, por ejemplo, que hay principios de humanidad básica, ¿no? No podemos dejar enterrar a un sujeto sin un ritual como se merece. Independientemente de la pobreza en que estemos, hacemos la posibilidad de que por lo menos el ritual funerario sea un ritual digno, ¿cierto? Y entonces la gente lo que hace es hacer una colecta, comprarse un buen cajón, mirar cómo se... ¿Por qué? Porque de alguna manera es la institución de la solidaridad está presente en una cosa que pareciera ser no económica, pero que en el fondo lo es. En el fondo se resuelve un principio de humanidad por el otro en una institución como la colecta o la vaca o la forma en como de alguna manera la gente desarrolla estos sistemas solidarios en sectores populares. En la perspectiva también podrían haber muchos ejemplos, los ejemplos de la idea de mano prestada, por ejemplo, en comunidades campesinas, o la idea o la idea de la cosecha, o la idea de la fiesta pensada no solamente como un acto cultural, sino también como un acto económico de generosidad por el otro, ¿cierto? Por eso en algunos casos las fiestas son formas económicas que tienen diferentes formas de expresión. En los pueblos se acostumbra mucho, o por lo menos de donde yo vengo de Boyacá, a que el priosto sea el sujeto que tiene mayor capacidad económica, y él es el que hace la fiesta, la paga el castillo, paga el castillo de pólvora que uno quema, paga la fiesta religiosa y, si puede, da buena comida. Entonces, de alguna manera uno podría pensar también que estos son procesos económicos en donde están presentes dos cosas: la idea de la redistribución, ¿cierto?, la idea de la dignificación del trabajo, y la idea de la posibilidad de construir comunidad a partir de ciertas instituciones económicas. Entonces, Corallo lo que nos invitaría sería a pensar ampliamente la economía, y al pensar ampliamente la economía, que habrían otras formas de entenderla más desde el ámbito de las prácticas, de los principios, las instituciones y las prácticas. Originalmente, él hace un esquema muy básico para hacernos ver de entrada que por lo menos en nuestro contexto había tres tipos de economía funcionando a la vez. La economía mercantil, que sería la economía capitalista, la de oferta, la demanda, la que pasa por el éxito, por las almacenes de cadena, la de los bancos, la del sistema financiero, ¿cierto? Esa es como la economía mercantil. Habría la economía pública, que nos provee cosas como los museos, por ejemplo, aunque algunos son más bien gestionados privadamente, pero la idea de que haya
educación, de que haya espacios de esparcimiento, de que haya lugares para transitar, de que haya parques, podría ser parte de una economía pública que también nos provee necesidades fundamentales y que las requerimos. Y en el tercero estaría la economía popular. Y la economía popular sería una especie de mixtura de muchos fenómenos, pero para José Luis Corallo, la economía popular tiene un principio que es muy importante en su funcionamiento, y es que lo que importa en la economía popular es la reproducción ampliada de la vida. Es decir, cuando la gente sale a trabajar intensa, largas horas de trabajo y lo demás, está pensando fundamentalmente en cómo sobrevive, mientras que la economía mercantil tiene como principio la acumulación. Y bajo esa perspectiva, el que un tipo de economía tenga como principio fundamental la acumulación y otro tenga como principio fundamental la idea de la vida como la defensa de la vida o la reproducción de la vida como forma básica, haría que los dos modelos de económicos que están actuando no estén basados en los mismos principios y que obedezcan a lógicas y a racionalidades distintas. Esto no implica, de alguna manera, que la economía popular sea de por sí buena o mala. Simplemente es los sistemas de sobrevivencia y rebusque en donde lo legal y lo ilegal no necesariamente están supeditados. Estos dos teóricos van a escribir más o menos en la primera década del siglo XXI estas reflexiones, pero recientemente han aparecido lecturas mucho más agudas y profundas del fenómeno, de las cuales trataré de hacer una muestra de por lo menos dos teóricos, aunque sí que hay muchos más, pero hay dos teóricos que me parece a mí son importantes a la hora de poder exponer más en profundidad algunas de las perspectivas analíticas de la economía popular. Esta es la primera, la que está ahí en la foto, se llama Verónica Gago. Verónica Gago es una socióloga, activista y feminista argentina, quien ha reflexionado mucho en términos de lo que sucede en los sectores populares, en términos de sus procesos económicos. Ella analiza, se me escapa ahorita el nombre, analiza un mercado gigantesco que hay en Buenos Aires. Ella dice que pues, son más o menos entre 200 y 300 mil personas interactuando económicamente bajo una inmensa carpa, lo que sería como un San Andresito gigantesco, creo que es en un lugar de Buenos Aires, y construye un texto muy interesante que se llama Neoliberalismo Barroco. Y con la idea de neoliberalismo barroco, Verónica Gago plantea un desafío a las concepciones, digamos, tradicionales de la economía. Lo que ella dice es que estos sectores populares son muy conocedores de la economía, ¿cierto? Que no es como tradicionalmente se ha pensado, que son sujetos que no saben economía, ¿cierto? Bueno, de pronto no saben la economía convencional, pero entienden la lógica cómo funciona este sistema de mercado. Digamos que es inmenso y que es grandísimo, y lo que hacen es usar su conocimiento, su perspectiva histórica para poder actuar de manera eficiente en un mundo de enorme competitividad. Y bajo esa perspectiva, entonces, Verónica Gago nos va a proponer la idea de que las economías populares tienen una serie de reivindicaciones y de luchas por el trabajo que debieran ser entendidas y analizadas en una perspectiva completamente distinta a la que se ha hecho. Porque en la perspectiva concreta que se ha hecho, lo que se ha hecho es estigmatizar y perseguir a la economía popular como la generadora de caos y desorden. Y entonces a la economía popular se la culpa de el caos, de que no es que yo no, de que hay más ladrones, de que nos roban, de que la ciudad es más insegura porque hay economía popular. Y lo que Verónica Gago nos plantea es que lo que hay ahí es un entramado
en el que se entra y se sale de la forma mercantil de manera muy compleja. Entonces, en la perspectiva de ella, algunos sectores de la economía popular no son competencia para la economía mercantil, sino que por el contrario, la economía mercantil usa la economía popular como parte de su estrategia de distribución o su estrategia de posicionamiento. Entonces, supongamos, voy a poner un ejemplo que sería cuando vemos a los vendedores de los buses subirse a darnos dulces y uno encuentra que Colombina le regaló una chaqueta porque él vende dulces en un bus. Entonces, Colombina aprovecha la economía popular para poder hacer un espacio de copar mercados. Es decir, no es del todo claro que es distinto cuando la economía popular plagia un dulce de Colombina. Es decir, cuando nos ponen un dulce con el mismo nombre, la misma etiqueta, pero hecho en cualquier casa, ahí sí la economía, digamos, mercantil cuestiona o pone en duda esa perspectiva de que esa economía esté funcionando bien. Entonces hay una forma dual, digamos, de pensarse ese fenómeno de lo que va y lo que viene. El otro elemento que me parece importante de rescatar de Verónica Gago es su perspectiva del feminismo al interior de la economía popular. Porque ella lo que plantea es cómo tradicionalmente el feminismo ha reivindicado una discusión sobre el cuidado. Y esa reivindicación sobre el cuidado, pues ha planteado el hogar, o ha planteado el hogar y la cocina como un lugar, como un espacio fundamentalmente de las mujeres. Pero lo que ella ve y valora es que en la economía popular el papel de las mujeres también es un papel muy importante en la perspectiva del cuidado, y que de alguna manera se ven a las mujeres llevar a los hijos que no pueden dejarlos en la casa por cuestiones de seguridad, porque el tiempo no los alcanza, y son a la vez que son trabajadoras, son cuidadoras de la familia, o son cuidadoras de sus hijos, o tienen diferentes visiones, diferentes perspectivas de desarrollo. Entonces, la perspectiva analítica que nos va a proponer es que no se puede pensar la economía popular aisladamente de lo que serían perspectivas de luchas sociales como la lucha feminista o la lucha popular de los desempleados, los piqueteros en Argentina, o no se puede pensar por fuera de la lucha por unas mejores condiciones, digamos, del Estado con relación a la salud. Y lo que habría que entender en este caso es que estas economías populares que están presentes en el contexto de América Latina son una respuesta creativa de la gente ante la incapacidad del sistema de ofrecer alternativas concretas de empleo. Y también es muy importante en la perspectiva, digamos, que se vivió, sobre todo lo que pasó recientemente con la pandemia del COVID-19, fueron las estrategias de la economía popular lo que hizo posible la sobrevivencia de estos sectores, y cómo estos sectores tienen de alguna manera un espacio de solidaridad. No siempre habría que ver las economías populares como economías que tienden a lo colectivo. También hay rivalidades en las ventas populares, también hay la rivalidad del que dejó aquí o el que fue allá, y también hay formas delictivas muy complejas al interior de la economía popular, como lo que hemos hecho en Colombia, que ya es uno de los inventos de exportación más perversos, que es el gota a gota, porque eso está ahí presente de manera concreta en esas economías populares también, haciendo de alguna manera un proceso también de expoliación de la fuerza y la capacidad del trabajo de estos sectores populares. En la condición en la que se plantea la dinámica de la lucha social de las economías populares, es cómo el Estado, o más que el Estado, cómo
el sistema económico capitalista, al dejar por fuera a la gente se inventa la vida y se la reinventa haciendo otras cosas para que de alguna manera la sobrevivencia sea posible. Entonces, leerlas, las economías, para ella es importante entender la dimensión que tiene la economía popular en América Latina, porque es tal vez el sector económico más importante de todas las economías de la región. Es decir, cuando uno suma esto que hacen, el trabajo que generan, la forma como se sobrevive, es tal vez la fuerza motriz de una economía que, si bien no está contabilizada, en la práctica evidentemente es la que hace posible y la que genera la condición de sobrevivencia de enormes sectores. En esa condición, lo que plantea Verónica Gago es, hay que analizar la relación de la economía popular con la forma del modelo capitalista que recobró a partir del neoliberalismo y cuáles son las interacciones que han surgido de ahí para poder hacerlo posible. Entonces, cuando en la perspectiva de la economía popular tiene, digamos, ese desarrollo en diferentes facetas o en diferentes procesos, es necesario que se establezca también las formas en que es creativa esta economía popular, la forma en que y cómo se da un proceso de innovación, cómo se da un proceso de generación de nuevas opciones y nuevas perspectivas. Entonces, no leer la economía popular como una negatividad, sino en la perspectiva de una relación distinta. En ese sentido, creo que este texto que está ahí, recomendadísimo, acaba de salir en la editorial de Claxo, se puede descargar libremente de ahí. Hay una cartografía de muchos lugares, no está incluido Colombia, ya explico un poco por qué, pero desde su perspectiva creo que es una de las formas más sistemáticas en las que se ha dado cuenta de las dimensiones, las valoraciones y lo que significaría pensar la economía popular no como una negatividad, es decir, no como una forma, eso no debe ser así a mí no me enseñaron que la economía funcione así, sino como una realidad concreta de enormes sectores de la sociedad latinoamericana que están inmersos en estas realidades. Bueno, no sé si se alcance a ver bien, estaría la segunda referencia, el profesor César Giraldo es un profesor de la Universidad Nacional de Colombia y tiene un grupo de investigación que hizo, o que ha venido haciendo, tal vez los últimos 10 años, una reflexión sobre este concepto de economías populares en la perspectiva de Bogotá. Y en el caso de este texto que está ahí, también salió, no sé si fue el año, creo que este texto es del año pasado, Dimensiones Económicas, Sociales y Políticas de lo Popular. Él habla más de lo popular que de la economía popular, pero más o menos podría uno en el texto encontrar unas discusiones que para el modelo de sociedad colombiana es importante, digamos, en términos de que plantea los grandes dilemas en la perspectiva económica colombiana de qué sería y cómo entender ese concepto de la economía popular. Lo primero es la idea sobre entender las economías, en el caso concreto de Bogotá, de la dimensión económica popular en Bogotá, como una disputa entre la dimensión de lo popular y el sistema capitalista global. Entonces, lo que César Giraldo nos dice es, Cuando aparece en el contexto, digamos, de una sociedad global, una sociedad financiarizada, esa sociedad financiarizada, es decir, donde es muy importante toda la perspectiva de las finanzas y las finanzas se hacen centrales, las finanzas van a actuar en muchos niveles, pero uno de los niveles sobre los que va a actuar
va a ser sobre la finca raíz. Y como la finca raíz se vuelve un elemento fundamental en la perspectiva de la acumulación de los sectores financieros, entra en conflicto con la forma de uso del suelo que le ha dado los sectores populares. Y al entrar en conflicto con la forma del uso del suelo que le han dado los sectores populares, el sistema financiero entra a especular. Por ejemplo, lo que es muy claro y lo que se ha visto en muchas partes del mundo es la idea de la gentrificación. Como el sistema financiero coge ciertos sectores de las ciudades, invierte en ellos, desplaza todas las actividades y la gente que hay ahí, digamos, de alguna manera tiene las dificultades de no encontrar un espacio. Entonces, lo que el profesor César Giraldo plantea es entender que la discusión o la perspectiva para las prácticas de economía popular es un proceso de resistencia contra el capital financiero. Y él propone pensar los sectores populares de las ciudades como sectores de oposición al capitalismo financiero especulativo, sobre todo de finca raíz. Al hacer esa lectura, dice, ¿por qué es más importante la inversión de finca raíz que el espacio concreto en el que la gente vende, en términos de de un puesto en un puesto de perros, un puesto de revistas en una calle o lo demás? Y lo que él va a argumentar es que ahí hay una dimensión en la que hay que entender el espacio. Eso ya lo habían explicado algunos geógrafos, pero creo que en este caso es muy interesante. El espacio como un capital o como una forma de capital. El espacio físico, digamos, el espacio de una esquina donde transita la gente, es también una forma de capital, porque por ahí pasa la posible venta que yo voy a hacer, por ahí pasa la dimensión de lo que tendría, digamos, que desarrollar y demás. Y en ese orden de ideas, él plantea que esa primera discusión es muy importante de lo popular en el caso de la construcción de las referencias en Colombia. Cómo la lucha por el espacio público es una lucha que esconde detrás una lucha entre los sectores populares y el capital. Esa es como una tesis fundamental que está atravesando este libro de lo popular. Y en esa dimensión, lo que él encuentra es la perspectiva de que no necesariamente estas economías populares van a avanzar hacia formas más acabadas o sofisticadas, digamos, de lo económico, que es la gran pretensión de todos los planes de intervención. Entonces, todos los planes de intervención que se han hecho para las economías populares es formalizarlos, darles un espacio y lo demás, cuando en realidad lo que hay o lo que ellos han entendido o el aprendizaje que tienen o la lección de vida que tienen es que solamente en la calle es donde pueden hacer factible el conocimiento y la sabiduría que han construido por años andando en el rebusque de las calles. Entonces, él argumenta que hay unos enormes fracasos en pensar estas economías como que toda la economía popular quiere formalizarse. En realidad, lo que él nos dice es, si no entendemos la racionalidad de la economía popular, todos los procesos y todas las políticas de intervención sobre ellos van a ser un fracaso porque los queremos meter en una perspectiva de economía formal cuando en realidad el saber que han construido, la dinámica y la lógica, y un poco podría decir uno, la dialéctica con la cual han desarrollado su vida siempre ha sido más bien la calle. Entonces, la pregunta no es cómo llevarlos, cómo sacarlos de la calle, sino cómo hacer posible una concepción distinta de lo que es la calle como un espacio económico vital y como un espacio económico vital para estas comunidades. Y la otra parte del texto que me pareció muy interesante es que hace una radiografía de la construcción de los sectores populares que fueron habitados durante la década del 70 y el 80, especialmente en Bogotá, como un espacio de disputa. Y entonces asegura Giraldo que en muchos de estos lugares, es decir, cuando se empezaron a promover las invasiones a algunas tierras y la construcción de unos barrios,
en algunas zonas periféricas de Bogotá, estuvo presente siempre una militancia de izquierda que pensaba construir ahí una perspectiva popular parecida a la centroamericana o parecida a la lucha popular que hay, que existieron en otros contextos de la lucha en América Latina, y que estuvo acompañada de gente militante de izquierda que tenía la ilusión un poco de que se podía construir ahí un espacio político para que se politizara lo popular, ¿no? Para que lo popular fuera un escenario político y lo demás. Y dice que eso fue importante en determinado momento, pero la gente, después de que tuvo el predio, se dio cuenta que su lucha no era una lucha radical contra el sistema, sino que después su lucha era por llevar los servicios públicos. Por bueno, ya tengo el pedazo de tierra, me lo gané, bien sea invadiendo, bien sea metiéndome a la brava, pero ya estoy aquí, ya el municipio me lo reconoció. Ahora, ¿cómo traigo la luz? ¿Cómo traigo el agua? Y lo que dice Giraldo es que la izquierda trató de radicalizarlos a estos sectores, digamos, de estos barrios, pero estos comuneros o estos personajes de esos asentamientos y después barrios, no tienen una perspectiva política profunda, sino lo que buscaron fue cómo conciliar con sistemas de clientela el llevar el agua, la luz y lo demás. Por eso el caudillo, el político que ofreció el acueducto, que ofreció la luz o que ofreció la energía, le quitó la base social a estos procesos políticos que supuestamente ayudaron a la construcción de estos escenarios de la economía popular. Entonces, en esa lectura, me parece que es muy importante entender la dimensión sobre la cual hay ciertas perspectivas analíticas que valdría la pena pensar y desarrollar. Bueno, yo como estaba como muy teórico, voy a dejar por ahí la presentación para ver si podemos hacer de pronto preguntas, interacciones, o bueno, no sé si por donde quiera que partamos. No, yo creo que aquí tenemos a una persona con la que vamos a tener que conversar fuertemente, que es Óscar. Claro, y bueno, yo creo que ha sido una excelente clase de economía, tanto de macro como de microeconomía, y donde realmente en esta aparente apretada síntesis, pues han logrado articular fenómenos que se dan económicos. Y yo tendría preguntas que hacer, pero después de que entre Óscar al debate. Óscar tiene el uso de la voz. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Carlos Enrique. Me has dejado pensando, porque estoy pensando esos temas. Yo pertenezco al movimiento campesino en Argentina, indígena, y trabajamos con distintas ideas: soberanía alimentaria, alimentos sanos, producción para el interior, producción interna, para el mercado interno. Pero claro, no tenemos lo que se denomina competitividad y la vuelta al campo, perdón. Todo lo que Previs dijo no era así. Sí. Nosotros preparamos la vuelta al campo. Así es, sí. Porque cuando el campesino se fue a la ciudad y pobló las villas miserias, es decir, las casas de cartón y chapa, que tú después dijiste que, bueno, queríamos la luz, queríamos el gas, queríamos, ¿no? No resultó, ¿eh? Y mientras tanto abandonaron la tierra, y esa tierra fue ocupada y se originó de nuevo latifundios y concentración de tierras en manos de pocos. Con lo cual nosotros estamos de nuevo por la vuelta al campo y por producir, sí, mejor. En eso pareciéramos que fuéramos promercados, no lo somos, pero queremos producir mejor, más. Porque, ¿qué pasa? Los estados provinciales encuentran que los sectores de exportación son los sectores sojeros, los sectores de las grandes extensiones del maíz, el trigo y la soja. Y nosotros no aportamos a la exportación, por lo tanto, entonces, los gobiernos no tienen políticas para nosotros. El gran desafío es cómo construir políticas de Estado para las economías populares.
Ya. Es más, el movimiento campesino es parte de la, lo que se llama la economía popular. Entonces, estoy pensando, yo para colmo soy abogado, lo más antieconómico que puede haber, loco, sé pensar la economía. Pero la estoy pensando, yo me gustaría tanto que estuvieras vos y todos los que has mencionado en un encuentro en el monte santiagueño de Argentina, para que podamos reflexionar con los compañeros y las compañeras que manejan la economía popular en estos montes, porque la verdad que tenemos uno o dos valores. Tenemos posesión de muchas hectáreas de tierra con aquello de la ¿cómo es? De recuperación o el reconocimiento histórico de las poblaciones indígenas. Se relevaron territorios y nosotros tenemos, per se a ellos, un montón de territorio disponible. Con cabras flacas, vacas flacas de mala calidad, huertas, que estamos, bueno, eso sí ha sido una cuestión del movimiento de pregonar la cuestión de las huertas y mejorar el ganado vacuno y el ganado caprino, y tratando de enseñar o de hablar o de conversar la cuestión de las pasturas, pero me parece que tenemos una posibilidad histórica de hacer algo interesante, pero necesitamos pensar, necesitamos apoyo, necesitamos esa cuestión. Entonces, no a ir a la ciudad, sí volver al campo, no volver los mercantilistas, pero sí producir de manera mejor. Y estoy pensando que por qué no el Estado provincial, por ejemplo, haga un frigorífico solamente para la economía popular y de alguna manera también eso sea de exportación luego. Y entonces también le garanticemos al Estado provincial y nacional algunos dólares que tanto necesitamos en Argentina. Pero que a su vez el campesino siga trabajando para sí, siga en forma comunitaria, pero de alguna manera con un mejor estilo de vida y con la incorporación de alguna maquinaria que nos hace falta. Tendría mil cosas más, Carlos Enrique, pero no puedo hegemonizar. Gracias. Carlos, a mí, pues antes de que le contestes a Oscar, a mí me preocupan dos cosas. Primero, esa economía del rebusque, que garantiza de alguna manera la vida de la persona que está metida en el rebusque. En ese mismo proceso, en esa lógica de demanda y oferta de un producto que no está en el circuito grande de la economía, lo que hace es prolongar día a día no la vida, sino la miseria o la posibilidad de que no se realice la vida. Yo a veces me pregunto cómo puede sobrevivir, por ejemplo, en Popayán, una serie de puestos que están vendiendo lo mismo a lo largo de 3, 4, 5 cuadras en un sector y en otro sector y están con lo mismo. ¿Qué tipo de venta tiene que producir una persona de estas para día a día tener no solamente lo de poder comer ese día, sino que además tener también para volver a transportarse y llevar otra vez toda esa mercancía, todo ese aparato y volverlo a instalar en el mismo lugar? Pero además, el Estado ya no le permite usar el espacio público o usufructuar el espacio público gratuito, sino que le cobra. De alguna manera están empezándole a cobrarle al vendedor ambulante que instala en un puestico, y porque además se forma una competencia extraña de rapiña. El que llegó primero lo ocupó, y si está pagando lo tiene que desocupar porque viene el policía. No, es que esta señora ya estaba aquí y está pagando. O sea, ya hay una serie de elementos que generan ¿cómo diría? Unos imaginarios sociales de vida donde yo no sé cómo sobrevive la gente. Bueno, usted sí sabe que hay almacenes que no venden nada, pero usan locales súper, 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 y uno sabe por dónde está la cosa. Sí. Uno sabe quién financia esos locales y no importa que no vendan si están lavando. Pero yo tengo estudiantes, Carlos, que cuando se pierden el puestico de mesera o la posibilidad de vender los dulcecitos, entran en crisis existencial porque su economía no solamente, su familia no solamente les puede soportar, sino que además
ellos estarían deteriorando aún más esa economía tan pobre familiar y se terminan retirando de la universidad porque no soportan. Yo tengo un estudiante que todos los días va con una chuspa de dulces y de chocolate y todo a vender a sus propios compañeros, a todo el mundo, porque ella vive sola en Timbío y con eso tiene que comer, pagar el arrendamiento, transportarse a estudiar y volver allá. Es admirable eso, pero es el desgaste frente a la vida total. ¿Cómo se explica? Claro, desde las lógicas que se manejan los economistas y toda esta vaina, no, pues al capitalismo le importa un bledo el que sobreviva o no sobreviva. Eso usted verá cómo hace para dañar la existencia, pero usted está dañando la existencia, pero me está produciendo a mí y usted no lo sabe. Usted está permitiendo que el sistema siga caminando. No importa que no sean grandes cantidades, pero sumando toda esta cantidad de personas, pues eso resulta siendo positivo. No, hay una serie de desajustes y usted lo sabe porque usted está metido allá y usted tiene una sensibilidad social muy fuerte, yo lo sé. Usted no es el economista de escritorio que no se compromete con la realidad. Yo sé que usted se ha comprometido con la realidad y que esas canas no las levantó gratuitas. Usted ha estado metido en esas luchas, ha estado metido allá con la gente. Y tratar de crear economías solidarias, donde digamos, se puedan reunir ciertos elementos a través de como de una especie de cooperativas donde puedan reunir las personas para entre todos defenderse de esa amenaza, ¿no, Oscar? De ese capitalismo que está ataque y ataque y ataque, porque finalmente las grandes empresas no pierden y más bien hasta les regalan las cosas cuando ya no tienen... no pueden entrar en el mercado, se las dejan a unos precios muy económicos y uno encuentra a esta gente comprando en esos lugares para revender luego en la calle. Yo a veces no entiendo eso, o lo entiendo en un sentido, no en un sentido humano, no lo entiendo. ¿Cómo sobrevive la gente? Bien. ¿Cómo lleva el día a día a su casa cuando la competencia es mucho más fuerte que en los grandes almacenes, en los grandes malls, donde se desarrollan las venas del Leviatán? Te dejo ahí. Bueno, gracias. Bueno, Oscar, es muy valiosa la propuesta. Creo que ahí hay una primera pista, me imagino yo que toca pensarla más, y es la idea de... Es algo que nosotros venimos tratando de pensar, porque aquí pues estamos en un departamento que no es en estricto sentido industrial, sino que es un departamento determinado más por las lógicas rurales y podríamos pensarlo de manera distinta. Lo que hemos dicho, no hay tiempo para exponerlo ampliamente, pero lo voy a tratar de resumir, es si la apuesta fue urbanizar el campo, ¿cierto? Porque esa fue una apuesta, urbanizar el campo, tal vez lo que necesitamos ahora es ruralizar la ciudad. Es decir, cambiar la lógica sobre la cual pensamos las ciudades, porque las ciudades se volvieron espacios enormemente agresivos, insensibles, sin capacidad de ser una respuesta efectiva para una perspectiva de transición hacia un modo de habitar el mundo mucho más humano y sustentable. Porque creo que la perspectiva sería... grosso modo es, nosotros estamos atravesando una crisis civilizatoria, no es una crisis del capital, no es una crisis energética, es una crisis civil de un modo de habitar el mundo que llegó a su límite y que pone en riesgo la existencia humana. Y en ese sentido necesitamos repensar las formas de habitar el mundo. No podemos seguir pensando que profundizando una idea de ciudad como la que tenemos es factible que vayamos por buen camino. Entonces, en la condición ¿cómo ruralizamos la ciudad? Ruralizamos la ciudad volviendo a pensar que el mundo rural solo es posible mediante la solidaridad, porque muchas cosas se resuelven comunitariamente, colectivamente. Hasta cosas básicas como la vigilancia, ¿no? Cuando tengo que ir a hacer una vuelta a la ciudad, yo le digo a mi vecino, te recomiendo que le eches un ojito a ta, 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 hasta que vengas y le des de comer al perro, una cosa así, porque yo no lo puedo hacer,
Y eso se da en el mundo rural, pero en el mundo urbano ni siquiera sabemos quién es nuestro vecino, ni siquiera tenemos presente quién habita al lado nuestro. Entonces, la perspectiva de empezar a construir comunidades que ruralicen la ciudad sería interesante para poder hacerlo eso. Y una primera disputa en ruralizar la ciudad es la disputa por lo alimentario. Y esa disputa por lo alimentario pasa por desglobalizar el estómago, que sería un poco la idea. ¿Cómo desglobalizamos el estómago? ¿Cómo vamos a desglobalizar el estómago? O sea, pensar que la respuesta del problema alimentario lo va a resolver McDonald's, es cierto, Kentucky o esta serie de cosas. No, tendríamos que volver a hacer. Y eso pasa por diversificar la perspectiva de nuestra vida común, nuestra vida colectiva, lo que podemos hacer. Entonces creo que hay la necesidad de volver a juntarnos por diferentes formas, por diferentes razones y por diferentes motivos y empezar a hacerlo. Creo que ya hay caminos que están conduciendo a eso. Por ejemplo, la emergencia de pequeñas ferias campesinas en las ciudades en las que hay una conexión directa entre el productor y el consumidor, ¿cierto? Esos son espacios en los que se va ganando de alguna manera esa perspectiva. La otra es las huertas urbanas, que aunque sabemos que no, una huerta urbana no va a alimentar el mundo, sí la debemos entender como un proceso pedagógico, un proceso de volver a conectarnos con la tierra, de volver a conectarnos con ensuciarnos las manos cultivando alguna planta, y eso nos va a dar una sensibilidad distinta sobre el mundo que habitamos. Perdóname, Carlos Enrique, no es para interrumpirte, pero para no perdernos. Sabrás que el mundo se alimenta por la economía popular, no se alimenta por las grandes producciones. Así es. Sí, que en ese caso, aquí lo llamamos la economía campesina, ¿cierto? En el caso colombiano provee entre el 70 y el 75% de los alimentos que están en las ciudades, pero paradójicamente los campesinos son los que tienen las peores condiciones en términos económicos. Entonces, creo que hay que pensar lo siguiente, la economía como un espacio de disputa, la economía como un espacio de disputa. Y la economía como un espacio de disputa implica pensar la economía desde la vida cotidiana, no solamente desde las grandes luchas políticas y sociales, sino bueno. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué comí esta mañana? ¿Qué fue lo que desayuné esta mañana? ¿Sé qué vino? ¿Quién me puso ese alimento en el desayuno? ¿Quién lo produjo? ¿Sé quién lo produjo? ¿Soy capaz de producir el 2 o el 3% de lo que como? Al menos haciendo algo en mi casa, al menos teniendo una materia productiva con cilantro. Entonces, esa perspectiva de entender la economía como un espacio de disputa es muy valioso. Aquí hemos hecho un trabajo, ojalá pudiéramos algún día contarlo más en detalle, de retomar una concepción que se construyeron las organizaciones, que es la idea de pensar la economía propia como una propuesta. ¿Qué significa la economía propia? Es pensar que está en nuestras manos la economía y no en manos ajenas. Porque efectivamente la economía es ajena hoy en día, la economía es ajena en la medida en que trabajo para otro, en la medida en que le pago interés a otro, en la medida en que entonces, ¿dónde podemos empezar a romper las lógicas de la economía ajena para empezar a construir la economía propia? Esa sería una pregunta valiosa para poder pensarla colectivamente y en los colectivos, entender que la economía es un espacio de disputa. Y creo que ese es el reto también de la economía popular. ¿Cómo la economía popular trabaja para fortalecerse a sí misma y no sigue siendo un apéndice más del capital o un apéndice más de las multinacionales? Entonces, ¿en qué medida puede a dar un tránsito la economía popular para pensar sus propias demandas y también su propia dignidad y dignificación? La primera dignificación de la economía popular, como muy bien lo plantea Gustavo, debe ser el trabajo, que el trabajo tenga la remuneración suficiente de lo que la gente hace, valora, pero eso amerita pensar que no solamente es función de una parte de la población, sino que es una perspectiva
en la que la economía nos interpela todos los días. Es decir, yo todos los días tengo decisiones económicas y como consumidor también soy culpable de lo que pasa. De pronto como consumidor soy más culpable que casi como productor, ¿no? Entonces, todos los días tenemos decisiones económicas y esas decisiones económicas ayudan a fortalecer. Y esa era, pues, algo que no logré un poco desarrollar, es la idea de la no idealización de la economía popular como el gran referente de para allá está la solución. No, la economía popular es un campo de disputa como todos los otros, con conflictividades, con dificultades, con cosas marginales de sufrimiento como las que plantea Gustavo, pero también con lecciones muy importantes en otros espacios y en otros campos. Gente que se organiza y a partir de esa organización logra ir construyendo. Y entonces yo sí creo que la cosa va más por la capacidad de entender la economía como un espacio de disputa, como un espacio de sentido y un espacio de construcción distinta de esa perspectiva analítica hacia adelante. Creo que hay como tres fenómenos en eso que son muy importantes. Se han llamado de manera distinta, pero los voy a resumir. El primero es la agroecología, que veo que ustedes están más como en el campo de la agroecología, ¿cierto? La agroecología entendiendo unos principios básicos que la agroecología se ha planteado, ¿no? La idea de no veneno en el alimento, la idea de la centralidad de lo más importante del circuito productivo es la alimentación y el alimento como algo fundamental, la idea de practicar circuitos cortos de comercialización, es decir, que la comida no recorra mucho terreno, y la otra es también entender que esta discusión de lo alimentario es una discusión política en la que hay que ir escalando eso a otros niveles para que eso sea posible. Esa sería una primera perspectiva. La segunda, creo, muy grande, que también por aquí debemos empezar a entender, es la reivindicación de la economía feminista sobre los cuidados. Es decir, cómo hacemos visible dónde están, qué está sucediendo en el mundo de los cuidados, en la sociedad que tenemos, en una sociedad post-pandemia en el que entendimos que si no nos cuidamos nos morimos, ¿cierto? Pero cómo los cuidados han estado históricamente subvalorados o entregados a la división sexual del hogar a las mujeres. Y entonces, a eso creo que es importante también empezar a revertirlo, discutirlo en la perspectiva de que la economía feminista tendría que aportar a la lectura y al desarrollo más profundo de lo que serían las perspectivas de los cuidados. Y lo tercero creo que es interesante es mostrar cómo hay muchos ejercicios en el mundo, eso lo hemos llamado nosotros cartografías de la esperanza, pero no sabemos si tenga el nombre correcto. Cartografías de la esperanza. Es decir, vea, allí hay una persona haciendo esto. No sé si a usted le sirva, pero ese está haciendo eso. Mire, a ver, entonces, de alguna manera, hacer un panorama grande de gente que en muchos lugares está haciendo cosas puede ser interesante porque nos permite ir hilando también experiencias que nos pueden dar sentido, que nos pueden dar, de alguna manera, la perspectiva. Eso, por ejemplo, en ejercicios de economía solidaria creo que hay inmensa cantidad de ejemplos. En Argentina debe haber muchos procesos de economía solidaria que tienen lecciones que enseñar, pero lo mismo en Ecuador, ¿no? O en Colombia, en Venezuela, en México. Entonces, esas formas creo que lo que necesitamos es también visibilizar esas experiencias como experiencias que han logrado avanzar. Siempre teniendo claro lo siguiente, ninguna experiencia tiene todas las respuestas. O sea, dejemos de pensar que va a haber una experiencia ideal en la que resolvió todo, que todo está... No, me parece a mí, son experimentaciones sociales que le apuestan por una transición hacia un mundo distinto. Y en la medida en que son experiencias sociales que están haciendo eso, experimentando, pues tienen dificultades, errores. No esperemos que todo esté perfecto, pero sí digamos que la gente no se ha quedado cruzada de brazos viendo cómo nos avasalla un modelo civilizador depredador. Y entonces, por ahí podrían haber cosas para que inclusive espacios como estos nos permiten pues conocer que la gente está haciendo allá huertas, que la gente está allá pensando que se puede comer sano, que la alimentación es importante,
que se logró el acceso a la tierra y que eso le puede dignificar nuevamente la vida a las comunidades campesinas e indígenas. Entonces, creo que eso nos llenaría también de esperanza para poder decir, pues, que no estamos solos, que de alguna manera caminamos y que hay otros caminando con nosotros y que a la larga eso es lo que daría como el espacio para ser optimistas. Carlos, muy chévere. Ya nos está acabando el tiempo, pero decías una cosa y con lo mismo que decía Óscar ahora, pero fíjate que, por ejemplo, uno mira, por decir un ejemplo mínimo, la galería del barrio Bolívar, por decir algo, el campo se ha metido allá. Sí. Y se ha ido abriendo espacios. Y entonces está rompiendo con las lógicas de quienes acumulan comida para venderla, ¿no? Se la juegan. Se la juegan. Se la juegan a vender. Si hay que bajar el cilantro a 500, lo bajan a 500. Y cuando hay abundancia, lo venden muy económico para que la gente pueda consumir. Y entonces la gente está entrando en otra lógica. Consumir lo que está bajando de precio en el mercado. Y abandonar esa idea de que solamente en los supermercados se compra comida decente, porque se está rompiendo también con esa idea de que el campesino llega con la comida y esa comida está contaminada. Hay que cambiar ciertas lógicas del mercado. Y lo otro es que, evidentemente, lo que nos pasó a nosotros en Colombia con las carreteras al llano, las ciudades entran en crisis, Oscar. Si no llega el alimento del campo, la ciudad entra en agonía. Empieza a morir y la gente se desespera. La gente, uy, no llegó la papa se subió de precio por los que la tenían guardadita. Y entran en una crisis tenaz. Y yo no sé, Carlos, como economista tú, yo creo que el sistema capital grande se cimbra. Tiene que empezar a buscar lógicas para poder proveer de que ese mercado se mantenga activo. Porque lo contrario, pues no, Oscar, todo eso se va derrumbando. Y lo que tú dices, estamos en un sistema mundo totalmente nuevo, donde las viejas concepciones económicas desde Marx para adelante han estado en crisis. Hay que buscar nuevas formas de enfrentarnos a los mercados. Sí, pues sería interesante, o sea, habría que pensar. Te invito a otra charla. Bueno. No, en serio, ojalá pudiéramos. Me pareció muy pedagógica, o sea, muy, muy, muy importante conocer estas cosas, que uno no está leyendo economía, pero cuando este man viene y nos plantea con tanta claridad todo lo que se entiende en este sistema macro y micro de la economía, uno dice, no, empecemos a mirar de otra manera. Gustavo, perdóname porque me tengo que ir. Gustavo Carlos Enrique, yo necesito contacto. Que podamos establecer un contacto. Mándale, yo te lo mando. Porque esta charla la voy a llevar al movimiento campesino para que la escuchen. Y a su vez tener contacto para ver si podemos armar algo. Necesitamos la apoyatura de este tipo. Por favor. Con gusto podemos hacer inclusive una charla virtual, si es del caso, específicamente sobre los temas de la agroecología, de lo agrario, de la transición. Bueno, ahí estamos a la orden. No, si tú, este espacio está disponible, no hay lo que tú digas, me le mido a eso. Bueno, creo que nos podemos ir. No veo más preguntas, yo creo que la gente todavía está apenas escuchando y esto es para digerirlo despacio. Bueno. Gracias, Carlos, vamos cerrando porque ya son las 7:37. Chao, Oscar. No hay que usar del cansancio de la gente y del tuyo tampoco. Carlos, yo te invito a que me digas cuándo quieres continuar y para que nos conectemos con Oscar, y yo creo que mucha gente que después de le hablemos de esta conferencia va a querer entrar con otras preguntas. Listo, Gustavo, no, pues cuadramos con tiempo para poder también prepararte. Sí, bueno. Bien, gracias, Carlos, gracias a todos ustedes. Que tengan buena noche.